Soy Vicente Cuneo. Nací hace 61 años, en abril, en Gualeguay. Casi en la esquina donde me crié, en la esquina estaba mi abuela, vivía mi abuelita. Nosotros vivíamos pegado en aquella casa de antes que ocupaban media manzana, cuarta manzana, en las esquinas de Coronel Correa e Intendente Cuadri. Cada tanto cuando voy a Gualeguay, estoy a 20 y pico de kilómetros de Gualeguay, siempre tengo una excusa para pasar por esa calle, aunque a donde vaya no tenga nada que ver, pero paso. Esa fue mi esquina inicial, como dijera Julio Faciana. Y mi padre, Vicente Cuneo, toda su vida, toda su familia giró en torno a la ganadería, al trabajo con Hacienda. Estuvo mucho tiempo él con sus hermanos y atrás de las vacas en la zona de San Juan, de la Argentina, esos campos de la zona de Isla, en Islas Lechiguanas. Hasta que con los años fue adquiriendo campo. Primero lo hizo en la zona de Aldea Asunción, allá por Paso de la Lana, que es un lugar muy conocido, y luego compró acá, los años, más o menos la década entre el 60 y 70. Así que yo después me vine a vivir acá, tuve mi familia acá. Acá mi señora tuvo nuestros hijos, son dos, Natalia y Víctor. Y luego yo empecé una recorrida por distintos lugares del departamento de Gualeguay como docente. Y hace poquito me jubilé, así que ya clavé definitivamente la raíz acá. Muy bien. El tema de la infancia, es tan importante que la memoria trae cada tanto retazos de vida de aquella época tan feliz, ¿no? Que la niñez, los juegos de en la esquina, como yo te decía, la esquina inicial, realmente nos va formando hasta socialmente, ¿no? Si los juegos aquellos que los cortaba el llamado de nuestra madre cuando ya era tarde para que estuviéramos en la calle. Y era llamativo, yo siempre lo recuerdo porque es muy difícil verlo hoy en día. El juego entre chicos de diferentes edades y entre varones y mujeres. No había nunca una distinción, una discriminación, para nada. Todos nos metíamos en los juegos. Y el huevo podrido, la escondida, la mancha, una cantidad de juegos en los que participábamos todos y nos encantaba estar, ya te digo, el llamado, que después con el tiempo uno se da cuenta qué lindo que era que la madre estuviera pendiente de nosotros, pero también qué lindo era esa libertad en la calle, en la esquina, sin que hubiera tal vez ese miedo que hay hoy en día, ¿no? Yo paso por las casas tan lindas que tenían sus jardines, con las abiertas las casas, con la gente sentada en tiempo de verano, conversando de vereda a vereda con el vecino, es una verdadera solidaridad entre todos, algo que no lo entendían tal vez con el peso de la palabra, aquello de cooperar, de ser solidario, pero sí lo llevaban a cabo diariamente. Y la escuela donde yo fui quedaba a dos cuadras de mi casa. A veces llegaba tarde, igual, pero era la vieja escuela Marcos Sastre, que estaba en Correa y Carmen Gadea. Hoy, cuando paso yo veo distintas casas, pero desde esa esquina ahí sigue habiendo llamados, quizás los duendes de aquellos días nos sigan llamando. Y los juegos que después se aprenden en la escuela con los chicos, los practicábamos en los recreos y después los seguíamos practicando en la esquina. Así que aquello fue muy lindo, con las maestras que nos han dejado a todos, de alguna forma, nuestra personalidad formada. Y yo las recuerdo con muchísimo cariño, algunas las sigo viendo, otras se nos han ido, pero siguen presentes en nosotros, ¿no? Y
Y el dibujo allí siempre, no sé cuándo nació en mí, pero sí que en la escuela se acrecentó, es verdad. Las maestras siempre proponiéndonos cosas, y lo que realmente destaco de aquella niña es mía, cuando hubo un grupo que se dio por casualidad en un quinto grado, donde nosotros nos encargábamos, los chicos, de ilustrar los temas que tenían que ver con historia, geografía, hoy es sociales o ciencia natural. Uh-huh. En aquel entonces tenía otro nombre, pero eran más o menos los mismos los temas. Nos encantaba, y eso nos llevaba a que fuéramos los que nos gustaba, los que sentíamos ya que era nuestro mundo, eso de pintar, eso de dibujar, lo fuéramos acrecentando. Terminada la escuela primaria, había que estudiar algo, siempre los padres, bueno, para nosotros, elegí la escuela normal, sin tener mucha idea de lo que... Cuando llego a tercer año, es decir, que había que elegir en cuarto y quinto año, había que elegir o bachiller o la orientación docente, en este caso, yo elijo un poco a contramano de lo que pensaba mi padre, lo de docente, ¿no? Y tal vez lo haya tenido antes o tal vez fue ahí acrecentándose en la práctica, todo este tipo de cosas, ¿no? Y lo que más me gustaba a mí era la relación con los chicos. Siempre me fue bien con ellos. Pude transmitir hacia ellos lo que uno sentía, ¿no? Y con el tiempo, con el trabajo docente, lo cual no ingresé. Yo me recibí 18 años y empecé a los 28 de docente, ¿no? Si hubiera esas circunstancias, me llevaron a que yo tomara lo que hoy en día tal vez se diga unos años sabáticos, pero en realidad la vida te va llevando, ¿no? Hasta que surge espontáneamente entrar a la docencia, y a medida que fui trabajando fue cada vez más creciendo mi cariño por el aula, ¿no? Incluso tuve la oportunidad, como tenemos todos, de quedarme en la parte directiva, todo aquello, pero siempre me tiró el aula. Tal es así que hoy en día, gracias un poco al dibujo y a todo esto que a uno le gusta de nuestra cultura, yo sigo permanentemente acercándome al aula y me gusta mucho, ¿no? Es decir, los pibes son siempre los mismos. A través de los años siempre están requiriendo de alguien que les arrime sus cosas importantes, saber encontrarla, por ahí tiene que ver con la vocación, ¿no? Pero yo creo que a mí se me despertó y se me fue haciendo cada vez más grande la vocación a medida que trabajaba. Está por ahí, creo, yo estoy convencido de esto, ¿no? En no tomarlo como un trabajo cualquiera. Si uno tiene que luchar con los compañeros por requerir de la parte que a nosotros nos paga el sueldo para que esto tenga sus mejoras, lo puede hacer perfectamente, pero sin descuidar nunca su trabajo en el aula, ¿cierto? Que es lo más lindo, ese compromiso que uno tiene con esos chicos que está formando, como quien está tratando de arrimarle a una plantita lo mejor que se pueda para que esa planta crezca vigorosa el día de mañana, sea una planta que sea nuestro orgullo, ¿no? Yo siempre lo tomé así, de manera simple. Si por ahí instrucción es una cosa y educación es otra, eso se lo comprendí desde un principio y me parece que es lo que debemos apartar. Hoy instrucción puede tenerse una cantidad de lugares, sé que el docente no es el único que le puede arrimar, pero sí la educación. Soy convencido con los años que la escuela es un lugar donde más que nada el chico va a tener, se va a formar socialmente. Si va a ingresar a la escuela como un ensayo de lo que va a ser después en la sociedad. Entonces, esta oportunidad que tenemos los docentes es única y debemos aprovecharla. Me parece que es eso, ¿no? En octubre del 78,
ingreso a la docencia, ingreso a trabajar en la docencia. Era la reapertura de una escuela en Islas de las Lechiguanas. Los padres de los chicos habían vuelto otra vez luego de una creciente que los azota cada tanto, nadie sabe cuándo va a venir y los va a sacar. Habían vuelto al lugar y era un grupo numeroso, porque nunca se sabe los que se van, pero no se sabe los que vuelven. Y los que habían vuelto habían conformado un vecindario bastante importante. Hacen llegar una carta, entre las formas de pedir la reapertura de la escuela, una carta a Radio Gualeguay. Yo, estando aquí en el campo, en esa época, con el camino de tierra, sin teléfono celular, no era el año 78. Sí, seguro. No existía el colectivo tampoco acá, así que era bastante difícil. Incluso se estaba armando la ruta, estaban construyéndola ahí, y eso causaba por ahí dificultades, ¿no? El campo ha tenido siempre vaivenes económicos, es decir, en ese momento era muy difícil, muy crítico. Yo pensaba por ahí buscar un trabajo por un lado, trabajo por otro, tenía el título debajo del brazo, pero no se daba por dónde empezar a trabajar en la docencia. Y ellos hacen llegar una carta a Río Gualeguay. Mario Alarcón la leyó, esa carta. En aquel entonces, Mario Alarcón tenía su programa Espontáneo. Uh-huh. Y en esa carta pedía, lo vi como oportunidad, pero a la vez me conmovió que hubiera un lugar donde los chicos no tuvieran un docente. Llevado por esas dos cosas, es decir, un poco la vocación y un poco la solución a mi situación, intenté probar. Me embarqué en Puerto Ruiz, en una lancha de pasajeros que había en ese entonces. Esa lancha me dejaba cerca de ahí. Cuando llego al lugar, que la lancha me dice acá es, bajo y había un hombre con caballo ensillado. Bueno, anduvimos, trayectoria importante. Tuvimos que ensillar, pasar con una gana, toda una serie de peripecias, hasta que yo llegué a la casa de él para el otro día ir a la escuela, que era más o menos un trayecto parecido, ¿no? Ah. Bueno, así empezó, empecé a trabajar, estuve prácticamente 4 años, no todo corrido porque siempre lo interrumpían las crecientes, ah. Pero pude empezar mi experiencia en la docencia allí, ¿no? Y de ahí, algunas esporádicas en la ciudad, pero la mayor parte de mi trayectoria fue hecha en el campo, ¿no? En lugares muy difíciles, en lugares inhóspitos, pero sí. Uno, así como la naturaleza por ahí puede ser estar en contra, está en el hombre vencerla y poder salir airoso, ¿no? En eso me ayudaron los pobladores siempre. Yo siempre traté de mantener una buena relación con ellos, los entendí, me entendieron, y hoy tengo un recuerdo maravilloso de ellos, ¿no? Si no hubiera sido por ellos, y si no hubiera sido por el caballo, al cual siempre estuve, traté de estar unido, tal vez no hubiera podido realizar la tarea bien, pero fue una experiencia hermosa, me llevó por varios lugares del departamento y terminé mi actuación docente en Lazo, pago más emblemático nombre, más criollo que ese, creo que no debe haber, Lazo. Así que no, fue una cosa muy linda. Y me quedó de la docencia lo del aula, lo del interés del chico por nuestras cosas y la obligación que creo sentir de arrimarme cada tanto para acercarle las cosas que tienen que ver con nuestro pasado, tan rico, tan profundo, como para que nos siga desafiando a poder acercarnos con la pintura, con el dibujo y con algunas narraciones de relatos de cosas vividas que les interesa mucho a los chicos, ¿eh? En cualquier escuela. Hemos estado en escuelas numerosísimas de chicos de la ciudad, como en escuelita, la más humilde escuelita de campo. Y en todos lados hay esa apetencia en el chico de compenetrarse con ese mundo nuestro que tiene que ver con el río, con el paisaje, con todo eso tan profundo. Thank you.
Vicente, llegué justo para la parte linda de la cocinada y eso. Contanos más o menos qué... Estamos preparando para la... Ajá, qué es lo que va... Fritanguear pescado. Pero bueno, ¿cómo es el sistema? Un tacho, entonces lo cortamos ahí, le armamos el pisito con un poquito de cemento, la misma tapa. Ajá. La pusimos ahí, sostenida por, en este caso, dos varillas, claro, de alambrado que se usaban mucho antes, son muy resistentes. Armamos el piso, pero se le deja al medio, un agujerito para, que circule el aire. Claro. Si no, se ahoga el fuego, necesita, claro, el oxígeno, ¿no es cierto? Y acá abajo le manejamos el tema de, podemos medio, a medias controlarle un poco el... La entrada de aire. La entrada de aire. Pero qué impresionante. Entonces la llama se hace constante, que es lo que uno precisa para la fritangueada. Tiene que estar la grasa bien caliente. Claro, claro. ¿Y de dónde lo aprendiste el sistema este? Mira, acá la principal figura en todo esto nuestra es mi cuñado, que es como un hermano para mí, hermano de mi señora, Pablo. Él nos da por ahí. Esto en la costa lo hemos visto. Hay diferentes formas de aprovecharlo al tacho. Algunos hasta en los criaderos de pollo lo ponen en forma acostada y hace de estufa. Claro. Y si no, están los otros tarritos de 20 litros también, que es lo que se puede armar también en la costa. Se le hace así también para que tenga, ataje un poco el viento, para, claro, que no sea demasiado. El viento, el aire entra de abajo. De abajo. Y es la forma de por ahí fritanguear pescado. No solamente... Lógicamente puede ser en el mismo fogón. Claro. Pero a veces el fogón está ocupado para el asado y esas cosas, entonces es mejor tenerlo aparte. Claro. Bueno, entonces acá vamos a hacer la empanada y ¿qué más vamos a tener? La empanada vamos a hacerla. Ah, fritangueada ahí, perdón. La fritangueada. La empanada vamos a hacer en el horno. Por ahí estos papeles que andan dando vuelta los aprovechamos a quemar. Ahora vamos a quemar después todo en el horno. Acá yo no tengo que hacerle publicidad a nadie. Papeles que andan dando vueltas, lo aprovechamos y después lo vamos a prender. Y se prende un rato hasta que se termina la leña, ya lo vamos a ver a esto. Y después se le saca todo y queda el horno con la temperatura. Uno lo va midiendo. Cuando está la temperatura, algunos lo hacen más sofisticado con reloj, todas esas cosas. Nosotros lo medimos con un papel, puede ser una plumita, puede ser un pedacito de lana de oveja. Cualquiera de estos métodos lo usaban antes la gente. A mí me llegó transmisión. Vía oral por mi abuela y por todo eso. Claro. Una vez que está la temperatura más o menos, que uno calcula que está bien, no está muy fuerte ni frío, se cierra todo, se pone lo que se va a asar, se cierra para que no se enfríe, claro, y se deja. Y es rapidísimo, sí. Ya van a ver. Y también vamos a hacer algo a la parrilla. Vamos a tener fuego para hacer un asado a la parrilla. Un dorado acá que pescamos con cari. Vicente nos decía que en el horno íbamos a hacer unas empanadas, así que acá estamos en la preparación de la empanada. A ver, contar un poco cómo la han preparado. Lleva, en este caso, tarucha. Tarucha. Trucha, dijeron los porteños. Tarucha o tararira, le decimos nosotros en Entre Ríos. La pescamos también con cari ahí. Con el mojarrero sacamos una como de 5 kilos. Con gomera la cazamos. Con gomera. Cuando asomaba le pegábamos la cabeza. Y puede ser tarucha, como puede ser boga o cualquier otro pescado, incluso de mar. La carne molida, si pasada por la maquinita de picar carne. Claro. Y, por supuesto, sacada las espinas. Entonces nosotros lo cocinamos con algún condimento. En este caso nosotros lo hacemos con mi señora desde hace años ya, sin que sea frito, porque por ahí lo frito hace un poco difícil de digerir y no hace muy bien, sino que lo ponemos con agua y se va como friendo en el agua también. Una vez que está, lo condimentamos, se le agrega cebolla también, en este caso cocinada antes, morrón, lo que se tenga a mano,
y la salsa blanca, que es especialidad de ella, porque yo no lo puedo hacer porque se hace con leche. Y este, y por ahí, bueno, lo de la leche con esto no va. No, pero este, yo siempre recurro a ella, que tiene mucho mejor mano para hacer la salsa blanca, que queda muy bien con esto. Se mezcla todo y eso va como relleno en la empanada. ¿Eh? La masa en este caso hoy en día se compra en cualquier lugar, pero también se puede hacer. Si uno, yo en eso no, la masa no es mi fuerte, y intenté algunas veces y no lo intento más porque este, incomible. Así que bueno, vamos a ver cómo sale después en el horno de barro.